En los siguientes minutos que durará este video, podrás ver los más fascinantes lugares de nuestro país Venezuela. Sé que posiblemente no sean todos, pero este podría ser el comienzo de una nueva serie de videos. Todo depende de qué tanto les guste a ustedes. Sin alargar más, pónganse cómodos y disfruten de los lugares sagrados de Venezuela. Comencemos. Yoama o la Laguna de Urabo está ubicada en el estado Mérida. Es un lugar sagrado para las culturas indígenas Jamuén, Guasábara, Mucumbú, Quinanoes, Orcas y Casés. De esta laguna, los pueblos ancestrales extraían una sustancia a la que ellos le llamaban urao o sal. La leyenda de esta laguna de origen tectónico es tan fascinante como misteriosa. Los indígenas decían que esta laguna se formó por las lágrimas derramadas por los llantos de las hijas de la diosa Chía o la luna, al ver que su pueblo era derrotado por los timotes. Se habla también de Doña Simona y Don Simón como dueños de la laguna, quienes aparecen en formas de inmensas culebras negras. La comunidad comenta que para introducirse a la ciudad que hay debajo del agua de la laguna de Urao, hay que traerle miche o una especie de aguardiente, y un gancho de chimó acompañado de una vela de cebo y una moneda antigua. Sin embargo, muchos que lo han hecho nunca vuelven a este mundo. El Salto Ángel, o también conocido como Churún Merú, es un imponente monumento natural donde hay una caída de agua de 979 metros, la más alta del mundo. Es uno de los tantos lugares sagrados para el pueblo Pemón. Se ubica en el estado Bolívar y su leyenda es la siguiente. A un cacique Pemón se le apareció un espíritu sagrado quien le contó lo que le sucedería a su pueblo cuando el hombre blanco los encontrara. Le dijo que se alejara de las costas y se internara en la selva, donde debía fundar una nueva tribu en tierras escondidas. Este espíritu le dio una tinaja de agua mágica, capaz de curar todas las enfermedades, pero le advirtió que no la dejara derramar, pues podría causar catástrofes e inundaciones. En el camino, el cacique encontró un águila gigante con un ala lastimada. Así que usó el agua mágica y la sanó. El águila agradecida lo subió a su espalda y lo llevó hasta las cumbres del Auyantepuy. El cacique, deslumbrado por la belleza del lugar y por la posibilidad de tocar el cielo con las manos, resbaló y rompió la tinaja. De esta manera, el agua derramada dio origen al Churún Merú o Querepacupay Merú, el salto del lugar más profundo, y todos los caminos del agua que surcan la tierra de los Pemones. La Montaña de Sorte es un lugar predilecto para aquellos que creen en el espiritismo. Esta montaña queda en el estado Yaracuy, y es aquí donde los fieles a María Leonza y su séquito se encuentran todos los años en octubre. Se le conoce como una montaña sagrada, un símbolo de abundancia y naturaleza. Pero yo tengo mis reservas. Aquí los rituales con el tabaco, el aguardiente, el sonido de los tambores y las velas están a la orden. En este canal hay un video donde hablo de esa montaña y los rituales que allí se practican. Se les rinde cultos a deidades vikingas, indígenas, políticos y hasta hay un supuesto santo delincuente llamado Ismaelito, que se dice robaba para darle a los pobres. En esta plataforma, si busca Montaña de Sorte, verán una gran cantidad de videos fuertes que de verdad no cualquiera soporta. En Caracas, a escasos metros de la Plaza Bolívar y frente a la iglesia de San Francisco, existe un árbol que fue sembrado en 1866. Este es la ceiba de San Francisco. El árbol es una ceiba y es el más popular de Caracas y podría decirse que de Venezuela. Este árbol existe en este sitio desde el siglo XIX.
Se dice que para los caraqueños era muy grato, en tiempos calurosos, cobijarse bajo la frondosidad de sus ramas, que se extendían largos metros alrededor de su tronco. Hoy en día tiene 30 metros de alto, y su imponente altura hace que sea imposible de admirar. Algunas de sus ramas fueron cortadas. Esta especie de árbol es sagrado en toda América y ha sido venerado durante milenios por varias culturas del continente. Se le asocia con las deidades de la naturaleza y por esto se le hacían ceremonias. La piedra cueca es un símbolo sagrado para la etnia pemona. Cuenta la leyenda del origen de esta piedra que un joven pemón se había enamorado de una bella mujer de otra etnia. La tradición de esas culturas era que no podían casarse con ninguna que no fuera de su propia etnia o pueblo. Pero estos jóvenes hicieron caso omiso, se casaron y huyeron. El dios Macunaíma fue tras ellos y al encontrarlos, los maldijo. Y los esposos se convirtieron en esta asombrosa piedra de jaspe. Para los pemones es símbolo sagrado de paz y vida. En 1998, un artista plástico alemán la talló y la negoció y se la llevaron a Berlín, causando el enojo de los pemones. Después de muchos intentos y tras 20 años, la piedra por fin es regresada a nuestro país. El Cerro Autana es una montaña sagrada para los piarúas. En el estado Amazonas se encuentran los accidentes geográficos más hermosos de Venezuela. Los tepuyes son tan imponentes que para los pueblos originarios era motivo de asombro y adoración. El Cerro Autana representa el árbol de la vida, donde nacieron todas las frutas que alimentan al hombre y a los animales. Con una altura de 1.300 metros, la montaña tiene una cueva formada en su mayoría por cuarzo. La leyenda cuenta que antes este cerro era un gigantesco árbol tan alto que cruzaba el firmamento y que sus ramas daban todos los frutos del universo. Un día, una deidad llamada Guajari y su sobrino decidieron hacerse con todas las frutas. Se convirtieron en lapas y comenzaron a roer el tronco del árbol hasta hacerlo caer. Y las ramas fueron las que formaron todos los ríos, montañas y tepuyes que existen. Hermoso, ¿verdad? Definitivamente, esta tierra fue tocada por la mano de Dios. Si crees que aún me faltan lugares sagrados, te invito a enviarme esos lugares al nuevo correo del canal que en este momento está apareciendo en pantalla. Si te ha gustado el video, dale like y comparte. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robot.